Desde la federación se anunciaron los créditos a la palabra, los cuales son préstamos de 25 mil pesos a las pequeñas y medianas empresas, mismos que ya han sido otorgados a algunas empresas sudcalifornianas para hacer frente a los efectos del COVID-19 en la economía. El programa de crédito solidario busca beneficiar a los empleadores que mantuvieron su plantilla laboral durante el primer trimestre del año y cuyos trabajadores se encuentran inscritos al padrón de beneficiarios del IMSS. Para solicitar dicho apoyo, las personas deben ingresar al portal www.imss.gob.mx en el apartado Apoyo Solidario a la Palabra, ingresar su RFC y, en el caso de cumplir con los requisitos, llenar una solicitud para que posteriormente reciban la transferencia bancaria por 25 mil pesos. Alejandro Aguirre Chávez, quien es especialista en medicina de rehabilitación y propietario de un consultorio particular, aplicó a este apoyo desde el día 21 de abril y se encuentra en la espera de que le sea depositado el apoyo. Señaló que a pesar de que este dinero no es suficiente, este representa una ayuda para poder enfrentar la nómina de una quincena y la oportunidad para las empresas de sobrevivir al mes de mayo. Pues una cantidad, no digamos, una cantidad modesta, moderada para quienes tenemos un negocio de este tipo. Yo que tengo 9 trabajadores, es una cantidad modesta, pero lo interesante que marca una pauta, porque es por primera vez que ante una emergencia de este tipo, el apoyo llega a nivel calle, a nivel consultorio, a nivel empresa, a microempresa. ¿Es suficiente? No, absolutamente no. No, es un recurso que es un paliativo, pudiéramos decirlo, pero que es un respiro para quienes hemos perdido nuestro flujo de efectivo. Es un descanso, como la oportunidad para sobrevivir mayo, ¿sí? Te va a dar la oportunidad para pagar una quincena o el seguro social. También señaló que el trámite y la ejecución del programa fue sumamente rápido y funciona realmente como un crédito a la palabra. Y es verdaderamente un crédito a la palabra, no te están diciendo si tienes buró de crédito, si vas a dejar algo en garantía, ni siquiera te están pidiendo una firma, ¿no? Solo estás llenando un formato en internet, estás dando tu palabra de que vas a hacer el pago en los tiempos y en la forma que te lo están dando. Y creo que a las 80 mil empresas, microempresas que están aplicando para este crédito, les va a dar un respiro para todo lo que viene. Finalmente, señaló que debería de ser un crédito revolvente, que al terminar de pagarlo, se otorgara otro crédito por una cantidad mayor en lo que las empresas superan la pandemia. Ojalá y sea este un crédito revolvente, que cuando termines de pagar el crédito este, te den otro crédito en las mismas circunstancias por otra cantidad mayor, y así porque el efecto de esta situación va a afectar a los negocios durante muchos meses, quizá todo el año fiscal, ¿no? Con imágenes de Bismarck Moirón para CPS Noticias, Daniela Pérez.